Hoy recorrimos lo que el tiempo material nos dio, la posibilidad de visitar el Club Rincón, el Club Juventud en la misma localidad y culminando acá en el Puerto de Frutos, ¿no? tratando de mostrar que Tigre es una comunidad abierta, en donde bueno, todos los turistas pueden ver que a través del folclore y de las expresiones patrióticas de alguna manera mantenemos incólume los principios, los valores que vieron nacer a nuestra comunidad. La patria también son las personas que, que sufren, principalmente nuestros jubilados que no están pasando una buena situación, nuestros vecinos que por ahí este, les cuesta acceder a su alimentación mensual, a los remedios, a un techo digno. Y entonces este, tenemos que estar como Estado Municipal presentes, acompañando y también como vecinos, no, siendo solidarios con el otro. Para el municipio de Tigre y para el intendente Julio Zamora es importante generar estos encuentros con la comunidad, eh, estar al lado del vecino y, y conociendo las necesidades de, de primera mano, tendiendo de nuestra mano y nuestra solidaridad y la solidaridad de, de la comunidad con los vecinos que hoy por ahí no la están pasando también. Eh, es importante estar al lado de ellos, escuchándolos y, y sabiendo de primera mano cómo es la situación de cada uno. Estoy contento de hacer las recorridas y estar junto a los vecinos y poder acompañar. Y darle el saludo a todos ellos para que esto siga continuando, que no se pierda, que esto es, eh, es nuestra patria. Creo que es una de las improntas que tiene el intendente Julio Zamora en su gestión, el valor por lo identitario, por lo propio, por poner en relieve todos y cada uno de nuestros artistas. En este contexto que estamos atravesando, la verdad que poder acompañar y seguir sosteniendo a los clubes de barrio es algo fundamental para el municipio de Tigre.